www.achiras.net.es, el portal de Girón. Todas las personas de los clubes, ellos son mis amigos, entonces yo les invité ya con 2 meses de anticipación para hacer este evento con el GAT municipal. ¿Cuántos vehículos cree usted que están aquí hoy participando? Tenía confirmado como 87 vehículos, pero por el momento no sé cuántos vehículos estarán. Parece que hay más. Parece que hay hasta más también. Un vehículo para que sea catalogado como clásico, ¿qué características debe reunir? Un auto clásico tiene que estar en las mejores condiciones, el 90% con las piezas originales, porque también en esto de los autos clásicos hay una infinidad de categorías. Autos restaurados, autos clásicos normales, autos clásicos modificados, hay una infinidad. El vehículo que usted posee, ¿de qué año es? ¿Qué características tiene? Marca de todos esos datos. Sí, es un Mercury del año 56. Es de gama alta de la Ford. Es un motor 5300. Está en 90.000 kilómetros original. Aunque no lo crean, pero es original. El carro toda la vida parado. Es un vehículo, un Dodge Star del año 1962, un motor especial, una versión especial. Vulgarmente se le llama el motor borracho porque trabaja de inclinado. Entonces, ¿qué tiempo le tiene usted al vehículo? Yo le tengo 23 años. ¿Qué le parece este evento aquí en Girón? Siempre ha sido bonito, hemos tenido la oportunidad de venir como APCA a acompañarles acá y estamos prestos para todos los eventos, somos aficionados a los fierros y donde que hay este tipo de eventos estamos presentes. Pues quiero felicitar a los organizadores de este evento, como siempre pues estuvo muy bonito, aunque ahora vemos que tenemos la acogida de muchos más carros, muchos más participantes. Tuve la oportunidad de estar en el desfile, la gente estaba muy animada, todos estaban muy gustosos y apoyando especialmente a la gente de Girón y me sentí muy bien, muy lindo. Representando a Girón y estaba conduciendo a un Willys del 54. ¿Qué le parece este programa? Muy bonito, una camaradería entre todos los que nos gustan los carritos viejitos. Bien, venimos de la ciudad de Milagro. Claro. ¿Cuántas velocidades tiene este vehículo? Tres. ¿Tres velocidades? Una de retro. Ya. ¿Estos ya tienen motor de arranque o es con manivela? No, pueden las dos cosas. Peter, ¿de qué año su carro? 68. Gracias, por Corino. ¿Satisfecho con la organización? Sí, muy satisfecho porque hay mucha acogida. Este es el mejor año que de los 5 eventos que hemos organizado aquí en el Cantón Quirón. Dio mejor resultado ser sábado que domingo. Sí, es mejor sábado porque toda la gente puede los sábados, ya que los domingos están en familia, se van de paseo, entonces es imposible los domingos.